Buen día, hola a todos y a todas que están en las sedes. Casi que estamos en 40 sedes en todo el país, así que les damos la bienvenida y arrancamos con esta exposición que además tiene de especial, es que fue mi docente de la facultad, así que la voy a presentar especialmente. Lo que sigue ahora es Víctor Mercante y los museos virtuales o cómo pensar a los museos en la web desde la tecnología educativa. La presentación va a estar a cargo entonces de Mariana Landó y de Lucas Delgado. Mariana Landó es magíster en análisis del discurso, licenciada en ciencias de la educación, profesora adjunta a cargo de tecnologías educativas en la carrera de ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesora de la maestría en educación, lenguajes y medios de la Universidad de San Martín, integrante del área de investigación del INFOD, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, directora del proyecto UACID, escenas de interacción, escenas educativas de interacción mediatizada desde una perspectiva multimodal, que pertenece también a la Facultad de Ciencias Sociales en el marco de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Por su parte, Lucas Delgado es estudiante de la licenciatura en Ciencias en Comunicación Social con orientación en comunicación y procesos educativos y del profesorado de Educación Media y Superior. Director de Sobretiza, sitio de noticias especializado en educación, inclusión digital e innovación educativa. Es coordinador de proyectos del programa de educación y del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa del CIPEC. Fue consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto Gradué 21, docente de tecnologías educativas, colaborador del proyecto de escenas educativas de interacción mediatizadas de una perspectiva multimodal. Bueno, con esto les damos la bienvenida y es todo de ustedes el espacio. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecemos a las autoridades de la biblioteca, a Mariana, a Guadalupe, a las otras Marianas, a participar de esta instancia de diálogo y formación. Es un honor estar aquí, esperamos poder compartir algo de la experiencia que venimos desarrollando, de lo que venimos reflexionando y estudiando hace bastante tiempo, no voy a decir cuántos. Nuestra presentación se realiza en tres momentos. Primero vamos a iniciar con una serie de reflexiones acerca del campo de los museos, las prácticas educativas y el campo de la tecnología educativa. En un segundo momento vamos a contarles específicamente el proyecto que venimos desarrollando desde hace 3 años, pensando en cómo articular los museos en las prácticas educativas que desarrollamos en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación. Y en un tercer momento vamos a hablar sobre la relación entre la innovación, los desafíos hacia el sistema educativo y la justicia educativa. Bien, les pusimos un título a esta presentación. Están proyectando la. Tenemos presentación. Gracias. Bueno, a esta presentación la denominamos Víctor Mercante y los museos virtuales, por varias razones. La primera razón de este título es para llamar la atención de la audiencia. ¿Víctor Mercante y los museos virtuales? ¿Habrá otro Víctor Mercante que no conocemos? Se pregunta la audiencia. ¿Tendrá alguna relación con el Víctor Mercante que sí conocemos? ¿Sabrá el expositor o la expositora que Víctor Mercante murió en 1934 y por lo tanto ni siquiera escuchó hablar de los museos virtuales? Y así aparecen un montón de preguntas más para invitar a los destinatarios a salir del lugar de recipiente de información. Esta metáfora, que también ilustró Paulo Freire a través de la educación bancaria, nos obliga a buscar otras posiciones, tanto cuando enseñamos como cuando aprendemos. La educación enciclopédica, es decir, aquella que tiene únicamente por objeto acumular información, está desprestigiada. Y además responde escasamente a las nuevas demandas que se ciernen sobre la escuela en la actualidad. ¿Y por qué llama la atención? Porque
que en los tiempos de sobreabundancia de información necesitamos poder generar estrategias que propicien la interrogación, que incomoden, que provoquen oposición y hasta rechazo. Esto resulta fundamental para comenzar a preguntarse y preguntarnos sobre nuestros objetos de estudio. La segunda razón de nuestro título, Víctor Mercante y los museos virtuales, es que parece como una suerte de oxímoron, de modificador desrealizante, de contradicción, de contraste entre la historia y el presente. Como ustedes saben, en el año 1893, Víctor Mercante escribió el libro Museos Escolares Argentinos y la Escuela Moderna. Allí plantea varios elementos sustantivos para pensar al museo escolar y a la enseñanza en general. Y un aspecto significativo para la enseñanza de la tecnología educativa es mostrar cómo los museos escolares no son un producto reciente, sino que constituyen un tema presente en las políticas y en las prácticas de los orígenes del sistema educativo argentino. ¿Puede ser un vasito de agua? Sí. La mayor parte de los especialistas e intelectuales van a hablar de la revolución digital, de la ruptura entre la cultura analógica y la digital. En estas perspectivas, que ya hemos transitado en los estudios de la cultura escrita, el acento está puesto en las discontinuidades, en las rupturas, en lo que queda atrás, y lo que aparece como nuevo en función del cambio tecnológico. Dado que nosotros nos situamos en una perspectiva sociocultural, nos interesa dar cuenta no solo de las rupturas, que son muchas, pero no todas son productos de la acción de la tecnología, aunque los fenómenos a estudiar se encuentran atravesados por ella, sino también por las continuidades, las coexistencias y las resignificaciones. Por varias razones, creemos que no son las tecnologías. Por varias razones, creemos que no son las tecnologías las que cambian o impactan en las personas, en los sistemas educativos o en las sociedades, sino que partimos de una perspectiva que entiende que el cambio social resulta de una conjunción de sujetos, tecnologías, artefactos, objetivos, valores, reglas y normas que regulan el funcionamiento social, entre otros aspectos. Por eso, para nuestro campo, es importante analizar las líneas de continuidad, también, como también las rupturas. La tecnología educativa muchas veces se emparenta con la innovación, con lo nuevo, con el futuro. Sin embargo, es un campo que ya tiene una historia, una trayectoria, en el que es importante reconocer los saberes aprendidos de los proyectos, de las tecnologías utilizadas y de los supuestos que fundamentan cada una de las acciones. Entonces, la tecnología educativa no es solo presente-futuro, sino que el pasado se constituye como una fuente de saber y de interrogantes. La tercera razón del título Víctor Mercante, los museos virtuales, o cómo pensar los museos en la web desde la tecnología educativa, que más allá de su longitud, es una condensación. Este título debería incluir a las redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, entre otras, y a las diversas plataformas a través de las cuales los contenidos de los museos se difunden. Y hablando de plataformas, hace unos meses comencé un muy interesante curso en Coursera. No sé si conocen el sitio, coursera.org, que es un espacio que brinda cursos que se llaman MOOC, cursos masivos, abiertos, en línea, que son, digamos, que albergan a muchas personas, sobre museos y educación. Hay muchos cursos sobre museos de educación, también MiriaX, bueno, y otras plataformas que albergan MOOC desarrollan estas temáticas. Pero volvamos a Coursera. El curso al que yo accedí estaba dictado por el MoMA, Museo de Nueva York, destinado de Arte Moderno de Nueva York. Destinado a docentes que quieren integrar propuestas de enseñanza con arte en el aula. El curso utiliza distintos medios para la transmisión de los contenidos, audiovisuales, materiales impresos, digitalizados, encuestas y cuestionarios para la evaluación, entre otros. Dentro de los audiovisuales utiliza técnicas expositivas de expertos, encuentros con niños y jóvenes, espacios de intercambio con docentes, etc. A través de este curso es posible, tomo este curso como un ejemplo, ¿no?
A través de este curso es posible apropiarse de un conjunto importante de estrategias orientadas a la inclusión del arte a través de la indagación y la investigación en la clase escolar. Un eje importante de esta perspectiva son las habilidades a desarrollar en los estudiantes. En este marco, se enfatiza la importancia de habilidades de observación, de análisis y de comunicación. Por ejemplo, a las habilidades de observación, esta es una traducción del curso está en inglés, una traducción que hizo Google, ¿no? A las habilidades de observación las define como práctica para observar, describir e interpretar información visual. El acto aparentemente simple de los estudiantes que pasan mucho tiempo observando una obra de arte, que describe en detalle lo que ven, presenta desafíos significativos tanto para el desarrollo de la percepción como para el lenguaje. En lugar de simplemente obtener información, se alienta a los estudiantes a concentrarse, mirar de cerca y presentar una descripción detallada de lo que ven. Esto es lo que dice el curso. También se apunta al desarrollo de habilidades analíticas, que las define como experiencias en contemplar información, hechos y opiniones para hacer interpretaciones informadas. Y dicen, con el tiempo y a través de la exposición a imágenes cada vez más desafiantes, los estudiantes pueden comenzar a hacer observaciones más y más útiles y organizarlas y expresarlas de manera más eficiente y con mayor profundidad. Comienzan a partir de observaciones que forman preguntas y trabajan para desarrollar sus propias hipótesis o interpretaciones sobre el trabajo basadas en la evidencia que reunieron a través de una mirada cercana. Este tipo de habilidad es esencial para todos los estudiantes, tanto en la escuela como en la vida. Y así el curso continúa con otras habilidades y estrategias ordenadas por un método basado en la modelización y la fundamentación de las acciones. Un eje importante del trabajo se basa en el modo en que el docente debe formular las preguntas para poder ampliar el horizonte de los estudiantes. ¿Esto es nuevo? Bueno, algunas de estas temáticas ya las planteaba Víctor Mercante en el libro que mencionamos anteriormente, Víctor Mercante, Los museos escolares argentinos y la escuela moderna, escrito en el año, repito, 1893. En ese libro, voy a tomar solo un capítulo, Víctor Mercante afirma: la facultad madre, por medio de la cual la mente se provee del material necesario para ser luego elaborado, adquiriendo la noción exacta de los hechos y fenómenos que la naturaleza presenta en sus diversos órdenes, es la observación. Y quien dice desarrollo de la observación, dice cultivo de los sentidos. Sigue Mercante. La observación es la primera operación intelectual que puede hacer de un individuo un ser independiente y dueño de sí mismo, no esclavo del dictado de otros, sino de la convicción forjada sobre los hechos y fenómenos, la suministrada con la elaboración intelectual propia, y es la observación la única operación mental que provee de material positivo a la mente antes vacía. Y sin ese material previo, toda esa elaboración intelectual es imposible. Elaboración, a su vez, tanto más perfecta, cuanto más perfecta sea la adquisición de ese material, no queriendo con esto que sea condición única. Y concluye: mientras que el viejo método de presentar la verdad bajo la forma abstracta ha caído para no levantarse, se ha adoptado uno nuevo, el de presentar la verdad bajo forma concreta. Y presenta un método también, dice: toma el niño en sus manos esta tierra que se llama ocre, descubre que es rojo, que es un polvo muy fino, que pinta los dedos, que se disuelve en el agua, que esta toma su color y que a su vez pinta las paredes. Este es el primer paso para conocer el ocre rojo. Estamos en lo concreto y el niño descubre la ciencia por sí mismo. En síntesis, en ambas propuestas observamos la presencia de un método, modelos de trabajo, jerarquización de la observación como estrategia de desafiamiento de los objetos. Esta comparación da cuenta de nudos problemáticos que presentan continuidades y, por supuesto, también diferencias, que no enfatizamos en esta presentación,
entre los distintos contextos sociohistóricos y entre las distintas perspectivas. La cuarta razón del título Víctor Mercante y los museos virtuales es que entendemos que la tecnología educativa refiere al diseño y análisis de escenarios y objetos de enseñanza y aprendizaje. En esta presentación hablamos de un escenario, los museos y las escuelas, y para ello utilizamos dos objetos, los MOOC, una plataforma de MOOC, ¿sí? Como el caso del curso de Coursera, y un libro, el de Víctor Mercante, que gracias al trabajo de la Biblioteca de los Maestros está digitalizado y disponible para todos. Es decir, abordamos dos prácticas atravesadas por tecnologías digitales, sin posicionarnos en el impacto o en la transformación que estas tecnologías generan. Hablamos de prácticas educativas atravesadas por tecnologías, por instituciones, por sujetos sociales que diseñan proyectos educativos. A esto creemos que se orienta la tecnología educativa. La quinta razón, y la última, del título Víctor Mercante y los museos virtuales, es que esta relación nos permite articular las propuestas educativas orientadas hacia la integración de tecnologías digitales con las tradiciones, los saberes y las prácticas educativas desarrolladas en la Argentina. En este sentido, en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, desarrollamos un proyecto de extensión universitaria denominado Museos al Sur. Este proyecto se orienta a generar articulaciones con los museos cercanos a la facultad para desarrollar proyectos educativos. Y aquí, y esto no fue, digamos, al inicio del proyecto, sino fue a partir de la lectura de Mercante, podemos traer algunas de sus palabras. O sea, resumiendo, podemos establecer que debiendo el individuo saber leer, escribir y contar, necesita también un desarrollo más o menos amplio de todas sus facultades para contribuir a la efectividad de un mejor trabajo y que su preparación debe caracterizarse primera y esencialmente por el conocimiento de los materiales propios de la región en que vive y saber emplearlos de la mejor manera posible para sacar el mayor provecho en bien de la colectividad, cuya conservación es el deber de todos. He aquí la base de un verdadero programa de educación y el resultado a que la escuela debe aspirar con sus alumnos. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando con los museos de la zona, empezamos, bueno, no sé si ustedes sabrán, vamos a hacer la presentación conjunta, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Pública, tiene tres funciones básicas: la docencia, la investigación y la extensión. La extensión siempre es como la función que más se olvida, que más se deja de lado, pero es una función fundamental para poder conectarnos con la comunidad. Nosotros hace muchos años que trabajamos en la facultad, repito, no voy a decir cuántos, y la facultad, el edificio, digamos, después de muchos años, logramos tener un edificio único el edificio está en el barrio de Constitución. Cuando nos mudamos de distintas sedes hacia Constitución, surgió la necesidad en todo el equipo de pensar algo con la comunidad, ¿sí? El contexto había cambiado, bueno, la facultad tenía un bello edificio en un barrio con muchas dificultades socioeconómicas. Y bueno, y hablando con colegas empezamos a pensar, en verdad los colegas nos dieron la idea, de que nosotros empezáramos a trabajar con los museos de la zona. Empezamos a llamar a los museos, a empezar a relevar, digamos, qué museos había, qué propuestas tenían y demás. Nosotros veníamos trabajando algo con museos desde la enseñanza. Habíamos dictado un seminario sobre museos en tres oportunidades que había dado lugar a trabajos de tesinas y demás. Pero bueno, la intervención en la comunidad era algo que no habíamos hecho, al menos desde la facultad. Bueno, empezamos a llamar a los museos y cuando los llamamos y decíamos que éramos de la facultad, eran muy bien recibidos.
Uy, qué bueno, van a pensar un proyecto. Por supuesto, no tenemos recursos, no tenemos gente, no tenemos dinero y demás, pero tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes. Y así empezamos a trabajar con el Museo de la Caricatura, Severo Bacal, que es un museo que está a la vuelta de la facultad y que está cerrado, es un museo privado, chiquito, pero tiene una importante colección. En otros lugares sería un museo muy importante por la colección que tiene. Trabajamos también con el Museo del Cine y después en la segunda convocatoria nos presentamos para el programa de compromiso social universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias, sumamos al Museo de Arte Moderno, que está en la calle San Juan. En un primer momento creo que un modelo fuerte para nuestro proyecto fue Paca Paca, ¿sí? Teníamos objetivos chiquititos, ¿no? Un poquito de plata, pero bueno. La experiencia de lo que había sido bueno, la producción audiovisual, el encuentro, Paca Paca y demás, bueno, nos propusimos armar un mini sitio que articulara patrimonio de distintos museos, ¿sí? Con los que nosotros estábamos trabajando. Y en función de eso, desarrollar distintas actividades educativas. Vamos a ver el... Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Delgado. Ya me presentaron antes, pero intervengo recién ahora. Para contarles un poco más acerca del proceso, ahora vamos a hacer un recorrido un poco más cronológico de cómo fue la gestación y la continuidad del Museo de Sol Sur. Pero... sí, lo que podemos mostrar es parte del resultado de este proceso de consolidación del trabajo que se vino haciendo desde la cátedra y desde el proyecto de extensión con los diferentes museos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que deriva en este micrositio cuya URL está en la presentación que después les vamos a compartir para que tengan a disposición. Pero, como verán, está articulado de diferentes modos y vamos a hacer en breve un recorrido por cada una de las secciones. Primero tenemos una sección en donde lo que hicimos fue desarrollar ciertas actividades vinculando el patrimonio de los museos con una propuesta. Bueno, ahora yo sí me voy a tener que dar vuelta para explicarlo. Pero, por ejemplo, hay una sección en donde vamos a encontrar juegos que vinculan parte del patrimonio de esos museos con algunas actividades, por ejemplo, videoquizzes que van, a medida que va avanzando el video, se hacen algunas preguntas para que los alumnos intervengan. Muy difícil hacerlo. Las versiones de... ¿Cómo? ¿Estás imaginando? Sí, porque no puedo ver la pantalla y... No hay ningún problema. Vos no la podés visualizar ahí, ¿no? Espera que me la... Seguimos avanzando. Otras actividades que agregamos recientemente tienen que ver, por ejemplo, con los textos prácticas de escritura, invitar a los otros chicos a ver determinados materiales, acercarse a ese patrimonio de los museos, a esas distintas contenidos u objetos para desarrollar determinado tipo de actividades. De este modo, lo que hacemos es buscar ofrecer un sistema bastante colaborativo entre lo que pueden ofrecer los museos. Lo que promovemos es un sistema de colaboración entre lo que puede ofrecer la universidad desde su área de extensión y su vinculación entre las diferentes materias y cátedras que hay en la carrera de comunicación en este caso. A la presentación tenían que ver con esto, ¿no? Tenemos museos con muchas necesidades en algunos aspectos, como decía Mariana, con a veces escasez de recursos o con escasez de tanto recursos económicos como humanos para poder llevar adelante actividades, pero cuentan con un patrimonio muy rico para explotar y para dar a conocer en el marco de su comunidad y obviamente extendiendo su alcance a personas que no solamente sean del barrio, sino que
ya sea en cualquier parte de la capital o de las zonas aledañas. Entonces la universidad pasa a ser un puente que genera conocimiento, un puente que permite generar actividades, que permite acercar, si se quiere, ciertos conocimientos que son más de corte académico, podríamos decirlo, pero con un fin de acción o de actividad puntual para desarrollar con diferentes públicos, escuelas, la comunidad del barrio, entre otros. ¿Querés contar la historia más del proyecto? Bueno, entonces empezamos pensando que así como la escuela ya no se define por sus paredes, ¿sí?, y se abre a otros espacios y recupera digamos, otras instituciones y demás, podemos pensar recorridos que articularan patrimonio de distintos museos, pensando no en el museo, nosotros no somos un museo, claramente, somos un espacio, digamos, educativo, sí pensar ciertas articulaciones que pudieran recorrer ese patrimonio pensando desde la mirada de niños. Y en un primer momento nos sentamos en niños en edad escolar. Así hicimos nuestra presentación del sitio y tratamos de si ven en el sitio el espacio de equipo, nos pusimos una foto no escolar, porque la idea era no pensar en lo que hacen los museos con las escuelas, que hacen un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Sino interpelar a un espacio no escolar. Entonces, cuando nos presentamos, tratamos de volver a cuando éramos niños, cuando estábamos fuera de la escuela, y cuáles habían sido nuestras primeras experiencias con los museos. Así que ahí, bueno, tienen fotos nuestras de cuando éramos chicos y qué nos pasó visitando los museos. Entonces yo, cuando empecé a hacer esto, me acordé que en unas vacaciones de invierno, mis papás me llevaron a mí y a una amiga a visitar museos. Hablo de hace muchos años atrás, ¿no? Décadas. Y bueno, los museos estaban cerrados y otros, bueno, me parecían palacios y otros, digo, pero bueno, estaban cerrados por vacaciones. Cosas que ahora muchas veces ya no pasan, ¿no? Pero me acuerdo que me quedó esa idea y que fueron unas vacaciones que mis papás decidieron hacer llevándonos a museos, ¿no? No sé de dónde se les ocurrió esa idea, pero fue visitemos los museos de la ciudad. Que es lo opuesto a lo que ocurre actualmente y lo que dice la investigación, que uno conoce más los museos de los lugares turísticos a los que va que los museos de la propia ciudad, ¿no? Bueno, hay otras experiencias como la noche de los museos, como, bueno, como todas las actividades que están haciendo de extensión en los museos, que cuando uno, bueno, se siente interpelado ahí, ¿no? Pero bueno, como que volvimos a ese momento, nos situamos en los niños y empezar en recorridos que pudieran articular los distintos museos. Desarrollamos el material con una herramienta que se llama... El sitio que mostramos recién está basado en WordPress y hay varios aplicativos que se llaman plugins que se pueden instalar de manera gratuita para crear qué tipo de actividades, videojuices, crucigramas, rompecabezas, entre otras actividades interactivas dentro de las posibilidades, justamente decíamos, con muy pocos recursos, actividades digitales que se pueden replicar, se pueden reutilizar, bajar y compartir en otros entornos. Bien, y ahí, bueno, después de conformarnos como equipo, digamos, llamar a graduados y estudiantes a participar de estos espacios de voluntariado, bueno, cerramos una primera etapa. Ya teníamos nuestro minisitio está en el dominio de la facultad, la idea era que esto tuviera continuidad, porque un serio riesgo de estos proyectos es que empiezan, nosotros tenemos un muy pequeño financiamiento, porque habíamos ganado este subsidio de compromiso social universitario. Digamos, que estos proyectos duran lo que dura el subsidio. Entonces, bueno, una de las formas para poder darle continuidad y que esto, digamos, tuviera permanencia era que estuviera alojado en el dominio de la facultad. Terminamos esta primera etapa, yo creo que, bueno, aprendiendo mucho. La verdad que lo que tiene la actividad de extensión es que no solo uno da al otro, sino que uno recibe muchas cosas. Entonces empezamos a ver que, bueno, una gran discusión tuvimos fue cuando necesitamos ponerle nombre al sitio, ¿no? Qué difícil que fue eso. Y, bueno, tuvimos meses, digamos, tratando cómo nos queríamos llamar.
finalmente quedó Museos al Sur, digamos, porque, nada, como un primer, digamos, como algo que no nos terminó de convencer, pero que, digamos, que para nosotros fue un paseo al sur, digamos, porque fue trasladarnos a una zona más sur de la ciudad, ¿sí? Y bueno, y que observamos que este sur, digamos, en términos de museos, no estaba vacío, que había museos que desarrollan su actividad con muchos recursos, que tienen relaciones a nivel global, otros que están cerrados, otros que le ponen mucha voluntad y mucho empeño. Entonces que básicamente este sur era desigual, diferente, digamos, que no era vacío, digamos, que decir al sur no significaba vacío y pobre, sino que significaba desigual, porque, bueno, digamos, la zona turística de San Telmo y demás, bueno, tiene espacios con muchos recorridos, con muchos desarrollos. Y bueno, y nos entusiasmamos, porque además lo que nos pasa es que cada vez que presentamos el proyecto, en general es muy bien recibido, digamos. Entonces nos entusiasmamos y nos presentamos una nueva convocatoria y la ganamos nuevamente, otra vez. Y bueno, y más trabajo, pero bueno, en este segundo momento no solo pensamos, digamos, primero vimos que los museos tienen un muy importante trabajo con niños, con niños de edad escolar, nivel inicial, primaria, hay mucho hecho, y que era importante empezar a pensar en otros destinatarios. Y largamos una, digamos, una actividad en principio trabajamos con redes sociales, empezamos a indagar qué podíamos hacer con las redes sociales articulando a los distintos museos. Y en segundo lugar hicimos otra actividad que nos divirtió mucho, que fue decirles a los estudiantes que se transformaran en youtubers y que fueran a los museos y que hicieran una presentación de la exposición como si fueran youtubers. En este caso mostramos unos que ya de por sí tienen una narrativa en particular, ¿no? Ellos hacen una presentación y después da la opción de elegir cuál es la actividad que quieren seguir haciendo. Se trató de una visita al Museo del Humor. Ahora sí. Vos estás increíble. ¿Estás listo? Agarrá tu celu y andá a caminar por tu ciudad. No, no las volvimos locas. Bueno, sí, un poco. Queremos que literalmente salgas a caminar por el lugar donde vivís. No te olvides tu celu. Tu misión de hoy es sacarte fotos en un lugar que te atraiga. Sí, cualquier lugar, el que sea, por más raro o loco que parezca. Sacate fotos y no las borres, porque hoy las vamos a intervenir. Para. ¿No tenemos que decir algo antes? Sí, tenés razón. Pero primero ven conmigo. Hoy toco una muestra muy especial. Está en la Avenida de los Italianos 851, en la ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2002 ocupa el antiguo edificio de la cervecería Múnich, construida en 1927. ¡Oh, cerveza! ¡Mi punto heavy! La muestra Mutaciones Urbanas consta de 17 obras de 17 artistas contemporáneos. La propuesta es simple: cambiar, es decir, mutar la ciudad, modificar el lugar en el que vivimos. De todo esto te queremos mostrar dos obras que nos encantaron. La primera es un audiovisual que hizo la artista Julia Barca. Miren, su obra es un video. Ella la define como un viaje enloquecido a bordo de la línea A de subte. Grabó la estación, a los pasajeros, a la gente entrando al subte, la boletería, los andenes. Y después de filmar, intervino el video. Lo que quiere decir es que cuando agarró esta grabación y le puso color, la transformó en algo completamente nuevo. Seguro eso te suena, porque EAMEO hace intervenciones artísticas todo el tiempo. Cuando cruza a los noticieros con los Simpsons, por ejemplo, o videos viejos con relatos de tiempo de ahora. Ese cruce es el que hace Julia Barca en la obra del tren. Y eso, mis queridos amigos, también es parte.
A nosotros nos gustó porque jamás se nos había ocurrido y es algo que con un celular podemos hacer todos. La segunda obra que nos gustó la hizo un pibe que firma como Pancho Pepe. El pibe debe ser fan de uno de estos. Son 12 retratos de animales del zoológico de La Plata. Algunos bichos son reales, pero otros no existen. Los talló Pepe y los dibujó. Pero todas las fotos están intervenidas. Esta foto de vieja es de una pareja. Pancho me intervino agregándole una escopeta y una bufanda de animal. Momento. La mosca. ¿Es parte de la intervención? Ah, no. Bueno, estas no son fotos. Son dibujos de Pancho. ¡Qué bien dibuja, che! Pero yo quiero ver su obra ahí, a vivo. Para eso podés visitar el Museo del Humor, de martes a viernes de 12 a 19 y sábados y domingos de 10 a 20. La entrada sale 50 pesos. Dale, visitales. Y como siempre, dejá sus comentarios en nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro Twitter. Por si querés mirar más, en los tres vas a encontrar más fotos de la muestra de estaciones urbanas. Y obvio, también puedes escribir acá abajo, en la caja de comentarios. Si estás flasheado con esto y todavía no te suscribiste, haz clic acá y seremos felices. Y no te vayas, porque ahora viene lo mejor. Hay que elegir la aventura de hoy. Si te gustó mucho la obra fotográfica de los animales de nuestro amigo Pancho Pepe, haz clic acá. Si te gustó mucho la obra audiovisual de Julia Barata, la tren, haz clic acá. Te vemos ahí. Bueno, en este trabajo lo que les propusimos a los estudiantes es que articularan la exposición de un museo en la zona sur con los contenidos a enseñar en la educación secundaria en las materias de comunicación. Bueno, ahí hay varios videos más que también son muy interesantes, así que los pueden ver en el sitio estos desarrollos. Sí, en este caso lo que intentamos es rescatar un modo de producir y de acercar, si se quiere, los contenidos de la materia, vinculando a lo que hacen los museos con un destinatario puntual que eran los estudiantes de educación secundaria, sobre todo cuando la oferta de los museos generalmente se centra mucho más en primaria o inicial que en secundaria. Entonces ahí hay un área de vacancia que las universidades pueden colaborar en el desarrollo de actividades, de producción de conocimiento, de desarrollo de propuestas para los lineamientos o guiones de las muestras. Y en este caso, obviamente, desde la carrera de comunicación nos interesa saber cómo contarlo, cómo acercarnos a ese público o a ese destinatario. Entonces, lo que es la producción de los estudiantes más a modo de YouTube es un lenguaje que puede cambiar mañana, que puede utilizar diferentes redes, y creo que cada red tiene su propio lenguaje, entonces hay que entender cómo está funcionando y cómo va cambiando esa manera de narrar las historias que pueden contar los museos o que se pueden contar desde las universidades. En la web de Museos al Sur están todos los videos de los estudiantes, o sea, están divididos por museos, hay el Museo del Traje, el Museo de Arte Moderno, del Humor, del Cine, pero también lo que hay, acá Marian, si quieres, comenta un poco más la trayectoria de investigación en relación a la temática de museos o a la producción de tesinas vinculadas a museos, pero también lo que hicimos fue producir una serie de videos cortos en donde tesistas que habían participado o que habían realizado sus tesinas de grado orientadas a museos, las resumieron en un fragmento corto de video que también compartimos en la web. Bueno, y después de experiencia con los, no sabemos cómo denominarlos, museotubers, youtubers, entubers y demás, decidimos volver un poquito al tema de la investigación, y en el marco de la carrera, hace muchos años ya, más de 20, que se vienen desarrollando tesinas, digamos, los estudiantes de comunicación, para recibirse tienen que hacer una tesina, ¿no es cierto? Y hacía más de 20 años que se venían desarrollando tesinas sobre museos, había empezado la cátedra cuando estaba a cargo de Marta Lebedinsky, armando el club del tesista, y un tema importante había sido los museos. La primera tesina era del año 1997, es decir, del siglo pasado, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue llamar a, digamos, rastrear en todas las tesinas, muchas las habíamos dirigido a nosotros, las habíamos evaluado nosotros, pero otras no.
Entonces convocamos a todos los que habían desarrollado sus tesinas sobre museos y los invitamos a armar un video y a participar de un encuentro en el cual tuvieran que presentar su tesina como si fuera un objeto de un museo. Es decir, no queríamos esto que estamos haciendo nosotros, que era la presentación de los objetivos, la metodología, el corpus y demás, sino que empezar a jugar un poco con ese objeto tesina y ese producto y inductivamente poder mostrar al visitante algunos aspectos sustantivos de ese trabajo de investigación en general. Esto lo hicimos en mayo de este año. Bueno, algunos pudieron participar, otros no, pero tuvimos bastante gente en el encuentro. Y además les pedimos que hicieran un video. En esto teníamos como una discusión, digamos, para los que venimos del otro siglo, queremos las exposiciones claras, ordenadas, que nos presenten los objetivos, los contenidos, las metodologías, y entonces yo quería un video que contara la experiencia de haber hecho la tesina sobre museos. Entonces combinamos esos videos donde los tesistas contaron qué fue esa producción con la actividad virtual en la cual, bueno, jugamos a que la tesina era un objeto de un museo. Bueno, y una de las preguntas cuando empezamos a llamar a los tesistas, gente que no veíamos hace mucho tiempo, fue un espacio de encuentro y de reencuentro entre ellos también. Lo que nos decían es, bueno, pero mi tesina hoy día sería totalmente distinta con las tecnologías digitales, digamos, bueno, pensar esto con las redes sociales, pensar esto con la web, bueno. Que eso, la verdad, lo dejamos ahí y, digamos, en algún momento tendremos que retomar. Y además compusimos un panel, digamos, invitamos a un panel que estuvo conformado por Marta Libedinsky, que fue la primera que dirigió tesinas sobre museos en la carrera de comunicación. Mirta Amati, que es docente de la carrera, que fue la primera tesista, digamos. Y invitamos a los museos también a participar y estuvo el Museo de Arte Moderno, ¿no?, en el área de educación y de comunidades, contando el trabajo que ellos desarrollan, que es muy interesante. Todo el panel y todas las presentaciones de los tesistas están en nuestro sitio web. Bueno. Sí, después para continuar, si quiere, este encuentro fue una muestra clara de lo que queremos aportar en términos de modelos de colaboración entre las diferentes partes, ¿no? Desde las universidades hay muchas cosas que se pueden hacer, varias que estuvimos mencionando aquí, que tienen que ver con la producción de conocimiento, pero también el involucramiento con los diferentes actores, ¿no? Con ir a conocer lo que sucede en los museos, ir a conocer los objetos, las muestras, cómo están armando esos guiones, a quiénes están dirigiéndose y por qué se dirigen de esa manera. La carrera de comunicación tenemos, por suerte, es una gran experiencia en el sentido de la práctica, pero sí estamos analizando constantemente este tipo de materiales, las tesinas sobre todo de investigación, de lo que es el material del museo, las guías didácticas, hay muchas cosas para seguir explorando ahí, sobre todo, como decía Marian, en relación con los avances de las diferentes tecnologías, las muestras han cambiado mucho, los guiones han cambiado mucho, ¿no? La transmedialidad también nos empieza a desafiar de otros lugares, no solamente en términos de cómo comunicar, sino de cómo construimos el objeto o de cómo lo abordamos, cómo se realiza esa observación. Y por otro lado, es ampliar la universidad, ¿no? Tener claro que la extensión no es solamente salir de las cuatro paredes del aula, sino efectivamente poder intervenir en las comunidades que en muchos casos requieren de apoyo en un montón de aspectos, no solamente la producción de conocimientos, sino de revivir la experiencia de lo que hacen, ¿no? Como en el pasado, en algunos de los museos de la zona sur de la ciudad que tenían sus muestras o paradas o que estaban cerrados, pero esta es una manera de darles vida a esas muestras que estaban guardadas, ¿no? Por decirlo de una manera, que es, en definitiva, necesitamos que el patrimonio salga a la luz para poder seguir investigándolo, acercándolo al resto de la comunidad.
Por otro lado, como decíamos, los museos también tienen propuestas muy interesantes, algunos muy desarrolladas, como el Museo de Arte Moderno, comprender esas actividades, cómo están realizadas, aprender de ellas también, no hacer que la universidad sea la que solamente construye conocimiento, sino que co-construirlo en conjunto. Participar de esas visitas guiadas, de los momentos de interacción que tengan con el resto de la comunidad. Y además, ellos también producen conocimiento sobre las muestras y sobre todo los objetos que están exhibidos o protegidos por los museos, por lo cual hay mucho para seguir aprendiendo. Por otro lado, en las escuelas contamos con docentes formados. Creo que se escuche bien. Voy a hablar más cerca del micrófono. En las escuelas también se trabaja muchísimo. Y ahora vamos a entrar a tres experiencias en donde hay una articulación concreta de estas partes. Pero, por último, también rescatamos el valor que tiene o el rol que puede jugar el Estado en todo esto, ¿no? La Biblioteca Nacional de Maestros es un espacio súper interesante, ya con otras producciones que hemos hecho fuera de la universidad, han desarrollado sitios que en definitiva vinculan a un repositorio de contenidos muy valioso para trabajar determinados temas, donde uno puede salir a buscar enlaces, puede salir a buscar un montón de materiales de consulta, de archivos, de consulta, no del patrimonio, no del objeto mismo, pero sí se pueden empezar a pensar en estos repositorios que conjuguen el patrimonio de los diferentes museos pedagógicos en las escuelas. No, creo que hay intenciones de que cada uno de su lugar pueda hacer algo para que el patrimonio salga a luz, como decíamos. Pero para eso no alcanza con que uno solamente traccione o trate de implementar la solución mágica, sino que efectivamente todos tenemos que trabajar en conjunto. Y eso nos pone muchos desafíos. Por suerte hoy tenemos a muchas personas de varias provincias que están escuchándonos y que creo que es solamente mirarse y ver qué es lo que puede aportar cada uno con sus referentes locales y en base a eso empezar a construir y a fortalecer la red que hoy ya está en curso. Por otro lado, antes Marian hablaba de que las tecnologías digitales nos han traído más un mareo en cuanto a qué es innovación y qué no, cuando estamos hablando de una innovación pedagógica, cuando hablamos de una innovación que incorpora o usa tecnología como vehículo para el cambio que quiere promover. Y la verdad es que la innovación educativa se remonta a los mismos inicios del sistema. No podemos hablar de que todo lo que estamos viviendo hoy con las tecnologías digitales es solamente innovación porque incorpora internet o cualquier aplicación o cualquier tipo de tecnología digital o artefacto digital. Creemos que para hablar de innovación tenemos que hablar por lo menos de tres cuestiones que son las que la vehiculizan, ¿no? Una disposición, que es esto que decíamos, cada uno con la intención de cambiar sus prácticas, de revisarlas, de reflexionar en cuanto a por qué hace lo que hace, cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Cuando pensamos desde el museo, esas preguntas, esas respuestas van a ser muy diferentes que si las pensamos desde la escuela, o si las pensamos desde el Estado, o desde las universidades. Pero bueno, efectivamente ese proceso reflexivo es parte necesaria de un proceso de innovación. Después podemos revisar si es innovación la palabra que va a definir todo esto que estamos proponiendo, pero no quiero detenerme ahí, sino efectivamente en estas tres componentes, ¿no? La disposición, como decíamos, es el primero. El conocimiento es construir sobre las bases del saber pedagógico. Argentina tiene una tradición enorme en este campo. No es cuestión de inventarlo todo, sino de recuperar las prácticas que sabemos que han dado buenos resultados o que tienen una trayectoria valiosa para rescatar y para repensar y para reflexionar en torno a ello. Tenemos muchos gigantes en los cuales subirnos a sus hombros para poder iniciar con una nueva etapa de creación de conocimiento. Y bueno, las tesinas, así como cuando uno las revisita, empiezan a cambiar, empiezan a tener otros sentidos, y hoy hasta incluso algunos se entusiasman y dicen, bueno, debería volver a hacerla porque las cosas han cambiado tanto. Ese proceso de contagio, de emoción, de querer seguir trabajando en lo que a uno le apasiona es fundamental.
pero obviamente esto requiere de que construyamos conocimiento, de co-construyamos conocimiento. Y por último, acá traigo más a colación el trabajo que venimos haciendo del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa, pero que comparte gran parte del trabajo que hace la Universidad Pública en su conjunto, independientemente de la cátedra, es todo proceso de innovación, todo proceso de cambio o de revisión de la pedagogía no puede estar exento de una idea de construcción de mayor justicia. No podemos, en realidad podríamos, pero no deberíamos hacer que todos estos procesos de cambio apunten a generar nuevas segmentaciones en la sociedad, que amplíen las brechas ya existentes, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un país tan amplio y desigual como el resto de América Latina, que es la región más desigual del mundo. Esto nos tiene que interpelar en cada una de las actividades que pensamos. No podemos pensar solamente en los que ya saben que se van a acercar al museo. Si siempre estamos hablando de las mismas personas, probablemente no generemos los cambios que necesitamos generar desde cada uno de los sectores. Es por eso que los esquemas de colaboración que decían antes implican que sí o sí el trabajo conjunto parta de la base de construir un país más justo, una educación más justa para todos los que estamos involucrados en ella. Y por último, trajimos tres ejemplos que fuimos relevando a lo largo de estos años. Son tres propuestas, algunas tienen que ver más y otras menos con el campo museístico, pero creo que articulan este tipo de colaboración que estamos promoviendo. La primera se llama Ciudad Arcoíris. En la presentación van a estar los enlaces que pueden acceder a un poco más información sobre la experiencia, lo vamos a presentar brevemente. Y además están los enlaces a los proyectos concretos para que sigan explorando. La primera es la Ciudad Arcoíris, que impulsa la Universidad de Huelva en España, y lo que hace es trabajar con los docentes en formación que trabajan en pareja pedagógica con docentes de diferentes niveles que ya están ejerciendo su profesión en escuelas, en diferentes instituciones educativas, para diseñar un proyecto que imita o reconstruye la plaza de una ciudad. Alrededor de las plazas, como sucede en muchas partes de nuestro país, están las principales instituciones que definen, si se quiere, la historia de esa localidad e incluso también del país, ¿no? Esa configuración es parte de lo que fuimos aprendiendo y que hasta incluso hoy a veces perdemos de vista, ¿no? La municipalidad, la biblioteca, la catedral, todas esas instituciones en las cuales uno va aprendiendo cómo transitar la ciudad y cuáles son, si quieres, qué representan cada una de esas partes, cada una de esas instituciones. Entonces, de este modo lo que hacen es vincular a las escuelas con diferentes espacios urbanos, crear propuestas de secuencias o prácticas o actividades educativas que tratan de rescatar qué aprendizajes se pueden dar en cada uno de estos espacios, recreando esos espacios. Como decíamos, no estamos hablando, si hacemos el paralelismo con el museo, de recrear un museo, porque en definitiva esos museos están, pero sí, en definitiva, la escuela puede ser un lugar que pueda recrear, por ejemplo, su propia historia, ¿no? ¿Cómo eran esas paredes hace 100 años en algunas escuelas? ¿Qué es lo que sucedía hace 100 años? Entonces, ahí contamos con la posibilidad de recuperar los archivos, recuperar el patrimonio de la escuela, revisarlo, compartirlo con el resto de la comunidad de la escuela, y reconstruir, si se quiere, esas paredes y esa historia a través de una propuesta mucho más vinculado a lo museístico que, en este caso, a la plaza de una ciudad. El segundo es Aprender Exhibiendo, que tiene que ver, si se quiere, con lo que acabo de decir de Ciudad Arcoíris, ¿no? Cómo se puede representar un museo en la escuela. Bueno, esta es la propuesta de Aprender Exhibiendo, tiene que ver con eso. Los estudiantes, en conjunto con sus docentes, diseñan, arman el guión y elaboran una muestra en la que sus padres o el resto de las familias o comunidad asociada a la escuela también tienen que participar. Hay como varias anécdotas entre las cuales está que los padres se vestían, por ejemplo, de Diego Rivera o Frida Kahlo y tenían que aprenderse parte del libreto para poder convocar a las personas que visitaban esa muestra en la escuela a conocer más acerca de su obra, su historia y demás. Esto no es como una feria de ciencias en donde uno presenta un proyecto, sino que es efectivamente todo un proyecto escolar, institucional, asociado a reconstruir una muestra que ellos mismos están creando de su saber y cada una de las disciplinas.
Y la última es muy parecida, si se quiere, al video que vimos de los estudiantubers, ¿no? Entonces, salir a visitar la ciudad, a explorarla, a observarla, a encontrar diferentes objetos que nos llamen la atención y empezar a partir de esos objetos a desarrollar nuestra curiosidad, a meternos un poco más, a aprender sobre ellos. Este caso, este proyecto estuvo dirigido por Marta Libedinsky, que recién la mencionamos como exdirectora, no, es fue profesora adjunta de tecnología educativa. Se me mezclan los títulos a veces, pero este proyecto justamente tenía que ver con eso. ¿Cómo hacer, primero, que el uso de las tecnologías promueva determinados tipos de aprendizaje o determinados tipos de observación? La propuesta era salir con sus teléfonos celulares, cosa que la penetración en nuestro país de ese tipo de dispositivos es bastante amplia, y si no, con cámaras o con cualquier tipo de dispositivo que pueda registrar algo que le llame la atención de un lugar que elijan. En este caso eran a veces bares, teatros, centros culturales o puntos históricos que estaban en las cercanías de la ciudad, de la escuela. A partir de ahí se desarrollaba todo un proceso de investigación. Lo interesante de esto es que, en definitiva, tratamos de darle un uso a eso que muchas veces sentimos que es una molestia, que tiene que ver con el celular o con los diferentes dispositivos, ¿no? Creo que es darle el sentido del uso pedagógico a esos dispositivos para poder construir conocimiento a partir de eso, pero obviamente, como decía María al principio, se trata de la propuesta pedagógica, la propuesta educativa y no del dispositivo en sí. El dispositivo no es el que limita la práctica, sino el que efectivamente tiene que ampliarla. Entonces, estos tres proyectos creemos que son como sumamente, primero, ejemplifican muy bien el tipo de colaboración que se puede hacer. Algunos de estos se hacen con apoyo de los municipios o las localidades que se articulan, con las cuales se articulan diferentes institutos de formación docente o escuelas. En otros tienen que ver más con un proyecto de la escuela, pero que, por ejemplo, curioso en mi ciudad, puede estar orientado a museos. No todos los museos dejan sacar fotografías de su patrimonio, pero en algunos casos habría que ver esa posibilidad solamente para el trabajo con la escuela. Pero hay infinidad de posibilidades, son solamente tres, pero creo que si pensamos y volvemos al esquema de qué es lo que puedo aportar cada uno y cómo podemos colaborar para generar prácticas mucho más enriquecedoras para el trabajo con los chicos y para también acercarlos a los museos, al patrimonio, y que conozcan su propia historia, ¿no? Que la puedan ir construyendo, vamos a tener mucho para hacer. Bueno, y para cerrar, me gustaría terminar con una frase de Víctor Mercante, que dice: el trabajo que emprendemos en esto ahorita, refiriéndose al libro sobre los museos escolares, trata de establecer un modo de proceder que obre de acuerdo con esas leyes y sea regido por estas otras. Que el desarrollo individual reproduce el desarrollo histórico de la humanidad, que es necesario proceder de lo empírico a lo racional, que es necesario estimular el desarrollo espontáneo y que el estudio, y esto es lo que quiero enfatizar, y que el estudio bien dirigido debe producir placer y no disgusto. Muchas gracias. Bueno, me encantó. Vamos a abrir ahora la posibilidad de hacerles preguntas desde las sedes, desde acá también, si ustedes quieren. No sé si tenemos alguna pregunta que quieran ir haciendo. ¿Preguntas en las sedes hay? ¿Preguntas en las sedes? ¿No? Listo. Bueno, acá en la diapositiva que está expuesta pueden ver todos los datos de contacto para poder seguir y conectarse con ellos para, digo, si quieren hacer consultas, básicamente establecer vínculos desde los distintos puntos del país. ¿No hay nadie? No hay preguntas en las sedes, pero una pregunta así, más también viniendo del área de comunicación, y que nos viene muy bien, el tema de cómo comunicar y cómo transformar los guiones. Porque ya el Museo del Siglo XIX, enciclopedista, que tenía una serie
de datos que nos transmitía y que nos abría y que nos hacía ver el objeto de una forma como que está cambiando. ¿Qué pautas o qué orientaciones nos pueden dar desde comunicación para poder generar guiones más activos o sin perder el contenido, hacer un equilibrio entre ese mundo enciclopedista y este mundo del siglo XXI? Creo que fue el año pasado que nos visitó Bettina Lippenholz, que también trabaja como documentalista del portal Educar, una persona que tiene bastante trabajo en lo que es el estudio de narrativa transmedia, ¿no? Creo que si tenemos que empezar a pensar por dónde arrancamos, lo primero es saber que los lenguajes cambian y que lo primero que tenemos que soltar es, como decía Mariana hace un rato, es quiero que tenga todas estas pautas, el objeto, la metodología y demás. Bueno, hay que empezar a soltar eso sin perder el sentido de lo que se quiere comunicar. ¿Cuál es, por ejemplo, el objetivo de un guión museístico? ¿Para qué vamos a armar esta muestra? ¿Qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que queremos transmitir con eso? Son preguntas a veces un poco más sencillas, ¿no? Por decirlo de una manera, que no quitan que todo el conocimiento que hay detrás de la respuesta que cualquier museo, escuela o institución va a dar, sea igual de potente. En ese caso, hay muchos museos tradicionales en donde invitaban, por ejemplo, a los visitantes que se sacaran selfies con las obras y las subieran. Entonces, de repente, empezar a trabajar a partir del lenguaje de redes con las mismas obras que forman parte de su exposición. Por otro lado, las intervenciones son interesantes, también que el museo salga de sus paredes, ¿no? Así como hablábamos antes de la universidad o de las escuelas que salen para visitar los museos, en este caso el museo también tiene que, si quiere ser un poco más poroso en cuanto a su alcance, tratar de trabajar mucho más con las comunidades, tratar de expandir sus horizontes. Mariana siempre contaba de las valijas que llegaban a las escuelas con los objetos del museo para poder hacer actividades en los diferentes niveles educativos. Creo que si tenemos que pensarlo comunicacionalmente, es nunca solo comunicacionalmente, sino que efectivamente la misma muestra, el mismo guión, tiene que proponer un esquema de interacción con el otro. Ya no alcanza solamente con la mera observación del visitante, y hay que encontrar esos modos en los cuales ese visitante pueda sentirse parte y no solamente un observador. Mi primera sugerencia para alguien que quiere desarrollar proyectos educativos, yo no estoy hablando de proyectos de museos, digamos, me parece que hay que consultar a la gente de los museos para eso, pero sí de proyectos educativos con los museos, es empezar a ver lo que hay. Hay muchas cosas muy interesantes. Corrernos de mirar solo lo que no hay, ¿sí? En nuestro caso, hace muchos años, son inspiradores el Museo de Ingeniero White, el Museo del Puerto de Ingeniero White, su nuevo proyecto de Ferro White, que es un museo comunitario. La verdad es que nosotros lo seguimos, lo fuimos a visitar. La verdad es que ellos han desarrollado un trabajo impresionante. El Tríptico de Rosario. ¿Sí? Bueno, voy a contar otra experiencia que tuvimos hace muchos años. Fue que nos fuimos, en el marco de la universidad, nos fuimos un fin de semana a visitar el Tríptico de Rosario. ¿Sí? Y nos recibieron, y el fin de semana estaba la directora del Tríptico y nos recibió un domingo para contarnos cómo era el proyecto. Y lo conocimos. Y bueno, y esa salida conjunta que queremos volver a hacer en algún momento, es muy importante ir a conocer estas buenas experiencias. Y si no, en la ciudad hay experiencias muy buenas. Pero es ese movimiento que tenemos que hacer. Por supuesto que hay pocos recursos en un montón de lugares, nosotros también tenemos pocos recursos, la universidad también tiene pocos recursos, debería tener mucho más. En eso no bajamos las banderas. Y los museos también deberían tener muchos más recursos. En tiempo, en dinero, en personal. En interés, quizás a veces también. En interés. Falta de interés. Ah,
pero también corrernos a los que están haciendo muy buenas experiencias. Nosotros estamos aprendiendo un montón de lo que ya están haciendo los museos. Seguirlos en las redes, ir a visitarlos. Hay museos que cambian todo el tiempo sus propuestas de actividades. Nunca uno va a encontrar lo mismo. No solo no va a encontrar la misma exposición. En este Museo de Arte Moderno, bueno, es realmente un ejemplo. Hay otros, por supuesto, nacionales. Uno no quiere nombrarnos porque, ¿no? Pero bueno, nosotros con los que venimos trabajando, nosotros venimos aprendiendo muchísimo del trabajo que ellos hacen. Y ver que, bueno, para cada exposición plantean distintos tipos de actividades orientadas a distintos tipos de público, con distintos recursos. Y bueno, entonces poder recuperar esos ejemplos, poder vivenciarlos y poder disfrutarlos. Creo que si no empezamos a disfrutar de estos proyectos, lejos estaremos de poder construir algo bueno para los demás. Tenemos preguntas desde la sede de Jujuy. A ver, nos vamos a conectar para que puedan hacerle las preguntas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sandra Olmos, soy directora de gestión turística del Ministerio de Cultura y Turismo. Bueno, mi consulta, en principio felicitarlos por todo el trabajo que realizaron y pedir dos cosas. Por un lado, el material, si pueden facilitarnos a través del correo electrónico que dejamos, todo el material que ustedes han facilitado. Y por otro, ver cómo podemos seguir conectados con ustedes, bueno, para seguir trabajando. Así brevemente, les comento que desde el Ministerio hemos trabajado con un programa, un curso de capacitación que se llama El Docente como Promotor del Patrimonio Turístico de Jujuy. Y ha sido un éxito y hay muchísimos docentes interesados en trabajar con sus alumnos, tanto el patrimonio natural como cultural de la provincia. Si es por estar en contacto, yo me voy a venir a Jujuy en cualquier momento, eso va a pasar pronto. No, pero creo que Jujuy es, y sobre todo las provincias del norte, tienen un gran capital en cuanto a lo patrimonial, que es impresionante cómo se puede aprovechar de diferentes modos, tanto de la escuela como hacías bien vos, de diferentes secretarías o ámbitos del Estado. Hay que empezar a trabajar juntos, entender cuáles son las mejores prácticas. Hoy las orientaciones en turismo también en las escuelas secundarias permiten que las escuelas sean las que generen proyectos institucionales que habiliten, si se quiere, un trabajo más cercano con los diferentes espacios que protegen el patrimonio, los diferentes archivos históricos de la provincia. Y, por ejemplo, hace unos años hubo un proyecto de la Escuela de Minas de San Salvador que recuperaba la historia de los diferentes pueblos, sobre todo de todo lo que eran las fortalezas incaicas, ¿no? Hicieron entrevistas con los vecinos, con gente que todavía podía dar cuenta de ciertos dialectos nativos. Entonces creo que hay un montón de proyectos que se pueden empezar a relacionar. Respecto a los materiales, obviamente esta presentación te la compartimos para que la tengan a disposición. Y estar en contacto, tengamos los contactos en las vías de comunicación en la presentación, por lo cual van a estar todos ahí. A ver si hay otra. Vemos, no sabe. Sumo un aspecto puntual, sí, que tiene que ver con tomar como un patrimonio también las lenguas nativas, ¿no? Que hay un trabajo muy fuerte de la Organización de Estados Iberoamericanos en ese aspecto, y hay varios proyectos que buscan también rescatar la memoria oral, ¿no? Las narraciones, como
los mitos, las historias de cada una de las comunidades, y creo que ese es un proyecto súper interesante para trabajar con los chicos, sobre todo cuando uno dice, bueno, pero se pierde la cultura. No, en definitiva también estamos teniendo, tenemos que encontrarle un nuevo modo de acercar la, si se quiere, las historias que nos anteceden a las nuevas generaciones. Yerbabuena, me parece que tenía una pregunta. Hola. Antes que nada, antes de avanzar a la pregunta, le pedimos a Jujuy que se desconecten. Y Yerbabuena. Verónica, ¿no? Sí, está. Ahí le damos paso a Verónica. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Acá teníamos una consulta de una de nuestras asistentes. Te paso con ella. Buenos días a todos, mi nombre es Clara Navarro y quiero hacer una consulta sobre la que utilizaron los estudiantes para poder intervenir los videos mediante el celular. No pude copiar bien el nombre, no lo retuve. Después pasamos también la página web donde están las 5 herramientas que se recomiendan para intervenir videos. Perfecto, además, muchas gracias. Hay otro video tutorial para utilizar esas herramientas. Está bien, muchas gracias. Bueno, para nosotros también sería un aporte sustantivo poder incluir en nuestras prácticas de enseñanza lo que se hace en las distintas provincias del país. Entonces, este diálogo es no es solo dar hacia ustedes y contar lo que nosotros hacemos, sino que también nos encantaría poder conocer lo que ustedes desarrollan en cada uno de los lugares de trabajo. Bueno, les agradecemos un montón el haber compartido esta experiencia de trabajo.